Hola y muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con un nuevo vídeo de The Avengers, Marvel Avengers, retomándolo justamente desde donde lo dejamos, desde las cloacas, ¿no? En el vídeo anterior intenté pasar las cloacas sin que me vieran, pero me vieron y como me di cuenta de que llevaba ya 40 minutos jugando, digo, voy a parar el vídeo y aprovechando de que me vieron y tengo que volver a empezar las cloacas, pues nada. Vamos allá, espero que no me vean esta vez porque si no me puedo cagar en algo cagable. A ver. Pues baja, ahora mismo. Voy a tener compañía. Vale, me imagino que tendremos que ir antes de que bajen. No, están atajando. Ay, 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 ay. Claro, no tendría que haberme esperado. Carote. Ahí va. Espérate, que hay más por aquí. Espérate. Vale, por ahí está claro que no puedo pasar. Uy, 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 uy. Vale, 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 vale. Vale. Hostia. Hostia, 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 hostia. A ver. ¿Cómo está esto? A ver cómo está esto, que no está claro, ¿eh? No puede ser que me vengan de los dos lados a la vez, me pillen en medio y no tenga escapatoria. Vale, a ver. A ver, por aquí, si me meto por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Vale. ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Joder! Objetivo identificado. ¿Pero cómo puede ser? No, 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 está claro. No está claro, si es que no te dan tiempo ni a reaccionar, coño. No te dan tiempo ni a reaccionar, que esto no es un puto Metal Gear Solid, ¿eh? Que esto es un Avengers, no es un Metal Gear Solid. Ah, claro, espérate, que puedo correr. No me acordaba yo que podía correr. Vale, vienen por ahí. Vale, vienen por ahí. Tócate los cojones. O sea, me vienen por los dos. Vale, si es que, a ver, ¿por dónde cojones paso? O sea, ¿por dónde cojones paso? A ver por dónde cojones paso. No me jodáis, hombre. A ver. Ah, vale. Imagino será por aquí. Sí. Vale, ¿y esto? No esperaba acabar el día empujando contenedores. Ah, vale. Tenemos que salir por aquí. Ah, vale, vale. ¡Hostia! ¿Ima tiene humanos buscándome? ¿Que se teletransportan? Vale. Kamala, puede estirar los brazos para agarrarse a puntos de enganche. Pulsa en el aire para balancearte en barras o engancharte para llegar hasta con esa otra. Los puntos de enganche aparecen en él cuando está en el alcance o en el aire. Vale. Pues a ver. ¡Hostia! Ah, vale, vale, vale. ¡Hostias! Pero si aprieta el botón. Madre mía. ¿Hay que ser burro? A ver, vamos a ver. Pero si estoy apretando, ¿por qué cojones no te enganchas? Me cago en la puta.
puta manía de meter en un juego de hostias y tos putas meter plataformas. En serio, puta manía de meter putas plataformas. Míralo. Ya me está tocando los cojones. Coño, es que estaba todo el rato apretando el puto botón y no. Vale, espérate. Porque no sé si por aquí a lo mejor. Mira, ¿ves? Vale. Vale, he decidido de que no los coleccionables y todo eso que saque. No hay nadie. De leerlos yo por mi cuenta, ¿vale? Porque si no. Uf. Hostia, no me jodas. No puede ser que me toque. Sigue siendo un lago. Genial. Estás despierta. Lo siento. Esos sintoides solo seguían sus protocolos de seguridad. Robar información privada es un delito grave. Mónica. Dale un momento. ¿Qué está pasando? ¿A dónde me estáis llevando? A un lugar seguro. Perdona. Sé que no soy gran cosa comparado con mi holograma, pero es un buen truco para los accionistas. ¿Doctor Tarleton? En carne y hueso. ¿Por qué entraste en nuestro servidor? Yo no he robado nada. ¿Y qué estás buscando? ¿La cura, quizás? Kamala. Ima solo quiere liberarnos de estar a merced de los poderosos. En la subjetividad, un poder ilimitado que es peligroso puede ser letal. El A-Day fue un claro ejemplo. Tú tienes suerte de estar viva. Pero con tecnología podemos reparar su daño. Podemos devolverte una vida normal. Mirad, yo solo adiviné una contraseña, ¿vale? No pensé que llegaría a entrar. Es ciertamente violenta. Su infección debe de estar empeorando. ¿Qué? No quería hacer daño a nadie. Claro que no. Pero ¿qué pasa si vuelves a perder el control? ¿Qué pasa si hieres a alguien que quieres? Hasta los Avengers tuvieron que padecer su soberbia. ¿Estabas ahí? Me refiero a cuando murió el Capi. ¿Estabas ahí? Sí. Pero Mónica me encontró en la cubierta de mando. Su fórmula regenerativa me salvó. Vamos, Kamala. Hagámoslo, ¿vale? Deja que Ima te ayude. Correré el riesgo. ¡Mierda, George! ¡Coged a la niña! ¡Ya! Genial, Kamala. Acabas de confesar que eres inhumana. ¡Qué idiota! ¿En qué pensabas? ¿Unirte a la resistencia? ¿Convertirte en una heroína? No puedo ir a casa. A mí, Abu, irán a por ellos. La he cagado bien.
Utah. Antigua base de SHIELD. La resistencia sabrá qué hacer. ¡Ha sido mierda! Como inhumana e ilegal. Ríndete ahora y no ni de coña. Bueno, vale, pues se ve que tenemos que correr. Uy, se ve que tenemos que correr de la hostia. Uy. No tengo dónde esconderme. Debo salir de la ciudad. Vale. ¡Conome! ¡Déjame ya! Vale, sube. ¿Qué? ¡No huyas! Sí, que no huyas, La llevas clara, que te crees tú que me voy a esperar. ¡Porque tú lo digas! ¡Oy! Vale. ¡Salta! ¡Mierda! Bueno, quería que la había cagado. ¿Me está ayudando? No quiero saberlo. ¿Y cuándo peleamos? Porque... hostia, tío. Pues ya está. Si lo pregunto antes... Tengo que salir de la ciudad como sea. Vale. Vamos allá. Vale. Cada Oreo tiene un medidor intersecto que le mide eso. A ver, la habilidad polongía de Mr. Marvel le permite remodelar su cuerpo para evitar ataques con indicador azul automáticamente. Al mismo tiempo que aumenta su fuerza, mantén R para... mantén para contrarrestar ataques y aumentar el daño cuerpo a cuerpo. A ver, RT. Vale. Ríndete ante las autoridades de Ipa. Vale. ¿Ver poderes? Ahí voy. ¿Cómo lo has sabido? ¿Esos son granadas? ¡Hostias! Eso ha sido una buena leche. Ah, que queda otra aquí. Refuerzos en el objetivo. ¿Por qué no les echamos a nuestros amigos? ¡Una manita! Dios. Vale. Ojo, eso me ha gustado. Genial, mis favoritos. Vale, y ahora... Vale. ¿Ahí estáis a salvo? Fuerza letal no permitida. La necesitamos con vida. ¡Pues dejad de intentar matarme! Vale. Lo he practicado para esto. Vale. Proyectiles fuera. Hola. Cogiendo el tranquillo a esto. Venga, Nakia, échame un cable. Di que fui contigo al retiro.
Adiós, Jersey. Sujeto 1102. Puede clonarse a sí misma, casi a la perfección. Salvo por una variación en el color de los ojos. Las células se dividen por la mitad, creando dos individuos separados. ¡Ah! Es como una planaria, pero humana. Exacto. Y retiene todos los recuerdos del sujeto original. 0925 puede generar potentes descargas de energía. Y hay al menos media docena con habilidades ígneas. Estamos construyendo un arsenal. ¡Poder programable bajo nuestro control! ¡No más héroes! ¡No más errores! Te toca la siguiente dosis. Me siento bien. Estuviste 6 meses en coma. Hace un rato apenas contenías la tos. Unas cuantas dosis más de mi fórmula regenerativa y tu tratamiento se habrá completado. Aún ponen velas a los pies de esa estatua. La habría derribado. De no ser por ese martillo. Olvídalo. ¿Por qué hacer creer que sigues preocupado por los Avengers? Que mi gente se encargue. Debemos lanzar los adaptoides. Tienes razón. Quizá esta versión sea más potente. ¿Estabilizada? Casi. ¡Esto es increíble! ¿Pero estos son los buenos o son los malos? Ya no sé ni quién es bueno y quién es malo. Ha llamado a Yusuf Khan. Deje su mensaje y le devolveré la llamada. Hola, Abu. Seguí tu consejo. He venido al retiro con Nakia y las demás. ¿Puedes creerte que aquí no hay cobertura? He tenido que subir hasta esta cabina para poder llamarte. En fin, tenías razón. Nos estamos divirtiendo. Vuelvo tarde el domingo. Me portaré bien. Te quiero. Vale, todas las teorías de la conspiración de Internet dicen que este cañón es la base de la resistencia. Son mi única oportunidad. Vale, a ver, me parece que... habilidades, a ver... Vale, habilidades, a ver, tenemos por aquí, creo que me han dado un punto... Ah, mira, un punto de habilidad. Hostias, ahora es cuando viene... Ah, claro, es que he subido de nivel. Vale, ahora es cuando viene... a ver... ¿Qué podemos mejorar? El ataque ligero...
podemos mejorar puños voladores. El ataque pesado. El ataque a distancia. O la habilidad esta. Anda. Vale, pues de momento me voy a mejorar el ataque este, el ataque ligero para hacer más daño. Vale, como... Ah, vale, hostia, que estos son los que tengo ya, ser gilipollas. Vale, a ver. A ver, mientras me printa, estar, pum pum. Esto y esto. Tenemos un montón aquí de cosas para mejorar. Mantener RT. Vale, y aquí esto. Pues yo qué sé, no sé qué mejorarme. A ver. A ver, ¿cómo? O sea, atacas y mantengo pulsado. Vale, y esto es, a ver, mientras sprintas, para una patada o salto. Vale, y esto es mantener para romper la defensa. Pues no sé qué. No sé qué. Qué mejorarme. No sé qué mejorarme, sinceramente. Vale, espérate, que me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta de que solamente puedo mejorar estos, o sea, este o este o alguno de estos. Vale, pues mira, me voy a mejorar me voy a mejorar este, venga. Vale, mantén para saltar. Vale, o sea que mantenemos. Wow, vale. Vale, perfecto. Bueno, pues a ver. Ya no hay vuelta atrás. Bueno. Pues no sé si dejarlo aquí. Sí, creo que lo voy a dejar aquí. Y... porque el vídeo anterior lo hice en 40 minutitos. Este lo voy a hacer un poquito más corto. Aparte porque es tarde, estoy grabando tarde y tampoco quiero estar aquí toda la noche. Así es que este va a ser cortito, ¿vale? En el siguiente capítulo pues ya continuaremos desde aquí. Que esto tiene pinta de que ya vamos a empezar a dar hostias. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Adiós.